Bueno, estaba contándonos el señor Olivera sobre muchas cosas del pasado. Nos gustaría también conocer un poco de las propuestas que tiene, porque ya nos hemos ido pues a épocas de cuando tú tenías todavía, cuando tú todavía jalabas con él. Yo agradezco porque de los 6 millones de la cuenta de Mantilla, ¿tú recuerdas algo? No, la verdad es que, lo que iba a decir hace un rato es que... Ya que te tengo al frente. Varios de los videos que daban cuenta de algunos episodios de la corrupción montesinista se perdieron. No sé. Lo sabemos varios de los que pasamos por ahí. ¿Cómo se perdieron? Hay un video de Acuña, ¿sí? ¿Será verdad? Mira, había videos... No, o sea, yo recuerdo algunos nombres, uno de un abogado actual, por ejemplo, que tenía que decía el apellido del abogado Montesinos, y que ese abogado llamó a la Procuraduría y decía, oye, pero ¿qué hago? Ese video se perdió, por ejemplo. Pero eso es muy grave. Ese video se perdió. Caretas lo consignó en el listado. ¿Se puede saber? Caretas lo consignó en el listado. ¡Nombres! Basta con revisar el listado de caretas original de los videos. ¡Tráelo! ¡Parece político! ¡No, pues! No, acá yo estoy dándolo todo. Yo estoy dándolo todo. Sí. El asunto es que se perdieron videos. ¿Qué otro que empieza? ¿Con qué letra empieza? ¡Charada! Como Village People. En este momento debe estar sudando frío. No, que se acuerde, ¿no? No, pero ¿dónde estaban esos videos? Es que esos videos pasaron del 41 juzgado al 6º juzgado cuando se instauró. O sea, hasta donde Saúl Peña estaba. Estaba donde Infantes primero y pasaron luego donde Saúl Peña. Yo no sé en qué momento se perdieron. Parece que en el tránsito del 41 al 6º. Pero se perdieron. El 41 al 6 es como 35. Claro, 35 que pasaron por ahí. Eso es pensar bien, ¿no? Claro, eso es pensar bien. ¿Ah? Digamos, yo creo que hubo... Porque a mí hubo un juez... que cuando yo fui a dar un respaldo, el respaldo del Ejecutivo, del régimen democrático, a la Corte Anticorrupción, fue público además, acceso a información, lo que necesiten, tecnología, todo, de pronto me llamó un costadito, ¿no? Me dijo, sí, yo tengo que pedirle perdón, señor ministro, ¿a mí? ¿De qué? ¿Ah? ¿Es que qué? ¿No? Que resulta que me dijo, sí, es que yo cedí al juego político para buscar un entre los 1.500, 2.000 bladivideos que habían, me pidieron que busque el bladivideo de Ernesto Gamarra, justo cuando yo estaba, había pasado al segundo lugar. Y claro, él sirvió al poder político. Toma, y justo, pum, pum, lo sacaron ahí, ¿no? ¿Por pedido de quién le jalaron la alfombra? ¿Ah? ¿Quién pidió que buscaran ese video? Pues el que... ejecutaba pues su venganza, ¿no? Que básicamente lo de Gamarra fue es que no fue un tema de corrupción. No, sí fue. No, claro, sí. ¿Sí? Bueno, sí. Pero lo... Yo creo que fue... En el momento lo magnificaron. No, seguro. Porque era el amigo del hombre de Montesinos, tal, que le daba $3,000 a él para la campaña de Pilar Brescia, su mujer, no estoy faltando a nadie aquí, a la alcaldía de Miraflores, ¿ya? Una emboscada que le hicieron y él cayó. ¿No? Cuando lo presentaron, que yo estaba así, ¿no? Iba a darle casa a Toledo, lo presentaron, parecía que yo había estado con Montesinos y había recibido $50 millones, etcétera, y lo repetían, ya pues, ¿no? Yo no tengo dudas de que hubo un sentido de oportunidad en algunas gente, pero que hubo que fue un acto de corrupción, lo fue, ¿no? Y de hecho, rematamos... Lo tengo que recordar, una casa de playa que tenía ese señor en Ancón para poder pagar la reparación civil. Cosa que digamos, finalmente admitió y aceptó, cosa que no hicieron muchos de los condenados por delitos de corrupción que no pagaron reparación civil alguna. Por ejemplo. Empezando por Fujimori. Ahí tenemos una reforma. Fujimori, Montesinos. Claro. Una reforma constitucional. Está en nuestros planteamientos. Cuéntanos. Para que en casos de terrorismo, corrupción, violaciones de derechos humanos, funcione la excepción de que sí procede la prisión por deudas. Que paguen su reparación civil. Pero en este caso en particular. No, en general, ya te estoy diciendo. Actualmente solamente funciona para alimentos. Pero no, yo ahí, bueno, tengo, yo te diría, Fernando, que hay una actualmente, y esto es un asunto que puedes recoger, que es la muerte civil. No sé, lo que está mal llamado muerte civil
que es, si debes reparación civil al Estado, no puedes regresar nunca más al Estado. Pero claro, no solamente pero, eso, sino que además eres un muerto pero civil. Pero Julio, pero eso es una cosita de nada, pues, ¿no? Lo que pasa es que lo que el, dice ya está... El daño que ha causado un terrorista como el que salió el otro día, ¿cómo se llama? Peter Cárdenas, que tenía muchos padrinitos ahí, en nuestra izquierda criolla, ¿no? Uh-huh. Porque claro, para una época los terroristas buenos eran los del MRTA y los malos eran los de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? No, yo cuando era ministro tenía los patrocinadores ahí, ¿no? Y yo tuve una posición muy dura, como la mantengo hasta el día de hoy, contra el terrorismo. A mí me hicieron huelga general todos los terroristas del país, pidiendo que se les declare, se les dé tratamiento de presos políticos y cuantas cosas. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Que venga la Cruz Roja, que le verifiquen sus signos vitales, lo que necesiten, pero yo no voy a ceder en nada, como no seguimos en nada con estos criminales, primeros violadores de derechos humanos. ¿Y qué pasó? Un día, nosotros no somos tontos, ¿no? Obviamente, le hicimos un operativo a los huelguistas de hambre en Trujillo, en Lima, y les encontramos pues estos sanguchitos más ricos todavía, chelas y todo. Oye, era una... ¿eh? Todo era una farsa, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y luego quisieron ya, si no, firmamos un acta que la Defensoría del Pueblo, etcétera, no vayan a firmar ustedes nada, se acabó. Y por temas, un condenado en un tema de corrupción, debería un condenado en temas de corrupción, debería enfrentar algo como la muerte civil, como lo que he estado diciendo. No, la muerte civil, pero por supuesto, pero es que yo no quiero la muerte civil, yo quiero que acaben en la cárcel y que paguen. Porque es muy fácil, como los delincuentes hacen sus cuentas, pues no, vamos a ver, robo acá, tal, cuántos años me como en la cárcel, porque beneficios y no sé qué, no sé cuantitos, bueno, negocio, salgo de ahí y ya está. Es como, alguno que tú tienes que saber, que tenía muy clarita, porque la congelación de fondos tiene que renovarse cada cierto tiempo, ¿no? O sea, te congelan fondos en el extranjero en las cuentas seis meses, ¿no es cierto? Y si tú llegas un día tarde, están listitos para al segundo inmediato quitarlo. Sí. Y ha habido de esos casos. Huawei fue uno de ellos, creo. Bueno, yo estuve en Luxemburgo una vez conversando con un funcionario del gobierno y me dice, usted, ¿no? Parece que no se interesan por los millones que tiene Montesinos acá. ¿Y por qué? Porque hace... varios años que está congelada, que están congeladas dos cuentas de 4 millones cada una y el gobierno no hace nada. Yo acababa de ingresar a la Procuraduría y dije, volví, promovimos todo y es el dinero que está regresando. Claro. Pero claro, o sea, mucha gente que se ha aprovechado del congelamiento de cuentas, mucha gente que se ha aprovechado de la suspensión de las penas en algunos casos, mucha gente que se ha aprovechado al no tener un mecanismo de exigencia del pago de reparaciones civiles. Por eso es que nosotros hicimos en la Procuraduría lo del embargo en forma de secuestro conservativo y ahí los acogotamos. Pero claro, hay muchísimas cosas que se pueden, medidas que se pueden sacar de la experiencia de la Procuraduría actual. Yo no he escuchado mucho a ningún candidato sostener con énfasis ese tipo de medidas. No me has escuchado mucho. ¿Por qué la presidencia y por qué no ir al Congreso? Donde has tenido tan buenos papeles, donde has ganado tu trayectoria, te ha ido tan bien. Más fácil habría sido quedarme de espectador, ¿no es cierto? Porque yo siento sinceramente que yo con el país he cumplido y he dado buena parte de mi vida, ¿no? Pero si lo pones así, parece que estás esperando que el país cumpla contigo. No, al contrario, yo creo que es deber de todo peruano no ser espectador, ¿no? O sea, yo no podía ver como estaba viendo que de nuevo íbamos a estar condenados a elegir entre el mal menor o Keiko o Alan. Y ya tienen sus variables también, ¿no? O sea, yo sostengo que hay otros candidatos de la corrupción, ¿no? Y incluyo a Guzmán, ya ahí está ya en el paquete, ¿no? Además, está cada día se va haciendo más transparente la relación, ¿no? Y el rol que cumple. ¿Tú crees que él es el topo de Naín? Sí, yo creo que evidentemente trabajan en pared, ¿no? ¿Tú no crees más bien que Alan García ahora, con todo lo que está pasando, es un más factible salvavidas de la pareja presidencial? Pero es que entre la corrupción, o sea, todo es un paquete, o sea, sube uno, baja otro, tal y cual, son los mismos, ¿se entienden? O
O sea, no hablan el mismo lenguaje. ¿Sabes por qué te lo son nombres, son nombres que van cambiando. Te lo digo y porque... entonces, frente a eso y a la indignación que tenemos muchísimos peruanos, decidimos constituir una alternativa. Con todas las limitaciones que tenemos, nosotros no tenemos plata como Cancha, ni plata como Poquito, ni nada. No tenemos. ¿Ya? Y eso es una limitación importante en política para poder siquiera difundir tu mensaje. Que sepan que eres candidato. Limitaciones de organización, porque somos una organización nueva que está en ciernes, ¿no? Y que básicamente gira en torno ya a las candidaturas y cómo se va activando la vida política al interior de una propuesta. Y estamos aquí cumpliendo nuestro deber. ¿Tiene página web? Sí, claro. Colgué ahí todo el proceso de elecciones internas, como manda la ley. ¡Toma! ¿Cómo no, a diferencia, ¿cuál es a diferencia del señorito de Nadine, ¿no? O sea, Guzmán. Pero no dices que Alan también puede ser. Alan también puede ser. Pero es que, claro, pero son de la misma baraja, ¿no? O sea, esas ya son contradicciones al interior de la corrupción. ¿Qué ¿no? piensas, o sea, ¿qué piensas de Acuña? ¿De Acuña? O sea, de Acuña, sí, en dos minutos. Acuña, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pienso? Sí. Acuña, primero, no que es tiene, un político que tiene nuevo, un, que tiene un origen de su fortuna bastante extraño, que yo creo que en algún momento saldrá vinculado al narcotráfico, ¿no? Y particularmente a Sánchez Paredes. Dicho sea de paso, toda la plana, todos los Sánchez Paredes se han graduado en la César Vallejo. Había alguien ahí que dirige las maestrías, que Sánchez Paredes también, Sánchez Paredes por aquí, por allá, y de pronto de un instituto salta para allá, ¡fum! Y tiene un imperio, y además... bueno, yo no estoy con que la educación sea con fines de lucro realmente. Claro, es un tema que ha destrozado toda yo creo que al contrario, inclusive es por mandato constitucional y nosotros tenemos una propuesta de la educación concertada, porque creo que se ha debilitado deliberadamente la educación pública, tanto en calidad como en cobertura, para que entren estos negociantes de la educación, que no son todas las universidades privadas, por favor, hay que diferenciar, sí, claro, ¿no? Claro. Desde la Católica, la Pacífico, en fin, podría citar muchas, muchas privadas, pero hay de las otras también que han vuelto de esto pues una cosa de mercantilismo. Una farsa, vender salchichas. Entonces, y lo que quería decir es que nosotros lo extendemos inclusive hasta la educación del colegio. El Estado tiene la obligación de certificar calidad y de ver que todo el mundo tenga acceso a la educación a la medida de sus alcances. Vamos a acreditar calidad a nivel de colegios también, que están llegando ahora al 30 y 40% de cobertura. Hay familias que pagan el 70% de sus ingresos para que sus hijos se eduquen porque no tienen acceso a la educación pública de calidad y aunque no sea de calidad, no les da. No hay dónde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los colegios concertados, el Estado... acredita calidad y el Estado subvenciona, lo dice la Constitución, ¿eh? Ya lo he estado revisando para los que digan que esto es populismo, ¿no? Subvenciona. Y si tú pagas 400 soles por una pensión, pagarás 40. Los 360 los pone el Estado, es su obligación. Y a que a nadie le falte educación de calidad, es el nombre de la justicia social y nosotros ahí vamos a apuntar. Pero un colegio que no sea de lucro, claramente. ¿Ah? Claramente. Pero claro, no, a la hora de acreditar... Bueno, pero ese sistema no ha funcionado en Chile, ¿eh? Ni en Suecia. O sea, en Chile hay... Bueno, Suecia son los tickets. Exacto. Bueno, en España sí. En España... No, menos, ¿eh? En España... No, tampoco, con sus limitaciones. Dicho sea de paso, compañeros, o camaradas, o no sé cómo nos llamamos ustedes. Bueno, tenéis una tendencia, que es respetable, yo también... Vamos a quitarle esto. Fíjate que, no sé, te voy a decir que últimamente sectores de izquierda se me están acercando también. Por decir cosas que estoy diciendo con la libertad que puede hablar alguien que no tiene ninguna atadura, ni está hipotecado a nadie, a ningún grupo de poder, ni tiene rabo de paja, ni nada. Fernando, ¿se puede renegociar los contratos de gas? Sí, claro que sí, los contratos de gas y todo tipo de contrato. Porque te voy a decir una cosa. Pero PPK le acaba de decir ignorante a un pobre periodista. Bueno, y yo le he dicho en el Cusco a PPK, claro, no sale, pues no sale. No tengo el aparato de prensa que tienen. No tiene el aparato otros, de PPK, que lo quiere mostrar acá. Otros señores. Eso ten la seguridad que no.
Pero hay una cosa, Fernando, no te digo porque ya tenemos estoy potente. Una cosa importante. No tomo Viagra. Esta vaina, tú estás diciendo con el respeto a los que toman Viagra. Pero no me señales, no me señales. Por si alguno de vos. Oye, pero una cosa, esto que acabas de decir, ¿no? El tema de la independencia, el tema de no deberle nada a nadie. También tiene que ver con el hecho de la austeridad de tu campaña. Pero, el día que venga alguien y te ponga un billete, esto sí, austeridad se cambia, no, se corta o no. No sabemos, pues. Porque lo que tú estás diciendo... Oye, yo estoy corrido, nunca lo he hecho y ahora lo voy a hacer. Fácil sería... Mira. Se te han acercado... Mira, te voy a decir una cosa, a ver. ¿Cuántos políticos de los que entrevistas ponte pueden hablar directamente contra Odebrecht? No. ¿Ah? A ver, dime. Porque Odebrecht, símbolo de la corrupción en Brasil, en el Perú, que tiene su método, no solamente le da a todo el mundo, a ti más, a ti menos, a este pechito nunca. ¿Ya? Y puedo hablar y siempre he hablado, desde años vengo criticando y denunciando. ¿Ya? Y cualquier otro, o sea, pon cualquiera, simplemente por no hacer nada. ¿Ya? Pueden llegar las maletas de dinero, por ejemplo, para que en el tema de la pesca no hayan controles, pues, ¿no? Sabes que hay un señor que es el rey de la pesca negra, ¿ya? Que tiene caballos, que, ¿no? Y que compra también a todo el mundo, así tipo Acuña, ¿no? Y claro, compra políticos también. Y seguro compra periodistas y compra jueces y fiscales. O sea, Dios el mío. Cheque. ¿Ah? Si dice que no vaya a decir el nombre porque se está negociando ahorita. No, por si acaso en la página web. No, pero quiero decirte algo, ¿no? Sí, para cerrar, porque ya no, mira, ya que has hablado del tema del gas, ¿no? Mira, una cosa es el contrato que se firma, que tiene una garantía, sí, en el artículo 62 de la Constitución, que lo invocan como una cuestión así ya sagrada, ¿no? Que te dice que tú firmas contratos, que tienen los contratos ley, ¿no? Que tienen un efecto para blindar una inversión en circunstancias en donde el Perú no era destino de inversión. Ahora ya no somos destino de inversión, por cierto, somos destino de corrupción. Y lo que queremos nosotros es volver al Perú un país competitivo, con honradez y con competencia, que se adquieran y se contraten las obras que se tengan que hacer. Pero este artículo 62, hay que leer completo la Constitución, porque está el 103 también, que habla de las leyes, pueden expedirse leyes especiales, tal y tal y tal, ¿no? ¿Y qué dice al final? La Constitución no ampara el abuso del derecho. O sea, por más contrato ley que haya, aquí no me ampara el abuso del derecho ni los delitos que se pueden haber cometido y que realmente se puede renegociar independientemente de los delitos que se hayan cometido, si se han cometido delitos, ya sea evasión de impuestos, de canon, de regalías, que eso tiene que marchar por cuerda separada y en nuestra jurisdicción nacional. Correcto. ¿No? Esto no es aplicable el Tribunal Internacional, no. Esto se resuelve acá, aquí, ¿no? Y ahí habrá que meter diente. Totalmente. Pero nos podemos sentar acá de nuevo con la misma empresa y decirle, oye, mira, si tú en vez de mandar el gas al destino en Estados Unidos, porque ahí el precio es muy bajo, porque hubo el descubrimiento del sustituto por la tecnología tal y cual, y en realidad en Europa o en otros países te pagan 5 veces más, pues bien, que paguen 5 veces más, transparentemos, negociemos con el que financió, que le aseguramos de todas maneras el pago de su financiamiento, pero tú me declaras y va a ese destino y sobre eso me pagas mis regalías, mi canon y todo, ¿no? Puede haber un acuerdo, hay que saber negociar. Claro. Pero igual también puedo decirle, oye, mira, mientras yo no cambie mi matriz energética, ¿no? Pues yo quiero el gas que vaya primero al consumo interno, al consumo nacional, y que vaya y lo voy a poner a este precio. ¿Tú consideras que hubo ahí yanga con PPK? Mira, yo no tengo evidencia porque si no la habría denunciado, ¿no? Pero sí que hay No. Está muy bien, me parece muy bien. Yo ya sé por qué iba a votar. Perdóname, yo no. Yo no sé cómo todo el mundo. O sea, más fácil es quedarse callado, ¿ah? ¿Eh? Sí, claro, es verdad, claramente sí. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Lamentablemente ha sido interesantísimo. Pero te decía lo de la matriz energética, porque yo creo que al final deberíamos apuntar a tener una energía limpia, eólica, solar y sobre todo hidráulica, que tenemos un potencial ahí hasta llegar a 70 megawatts, que podríamos a los costos internacionales de lo que paga Chile o Brasil, tendríamos más de toda la producción nacional hoy día, no de energía, de todo el PBI. Tenemos un dineral que también con la naturaleza nos ha privilegiado y que no lo estamos usando. Y entonces, esto mientras tanto que el gas... No diré de Venezuela para que no me acusen de chavista, ¿ya? Que me acusen de árabe si quieren, ¿no?
Pero en los países productores... Ah, de, por eso te dejaste el pelo largo, ya te digo. No, eso es siempre, como tú. Como tú puedes comprender. Pero en los países productores de un recurso natural, se beneficia a la población. Oye, el costo de la gasolina en estos países, que son riquísimos, además, no es nada, ¿no? No hablar de Venezuela, ya he dicho, porque, pero es lógico. Sin embargo, en Cusco, por ejemplo, ¿verdad? Es más caro que en todo el país todavía. Bueno, es más caro, no solamente. Hay zonas donde hay horas para tener electricidad, hay cosas terribles. Pues eso es lo que vamos a hacer y tenemos muchísimas cosas por hacer. Pero tienes que tomar decisiones y ejercer la autoridad que te da el Estado. Y no el Estado, perdón, que te da el pueblo. Claro. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quién vota mayoritariamente por ti? ¿Acaso vota la camarilla esta, que está siempre aconchavándose con el poder de turno y que rápidamente cautivan? Dicen, a ver, por ejemplo, ¿qué pasó con Humala? Llegó al poder, ya venía el aval de Vargas Llosa, Toledo, pero rápidamente detectaron que el poder real estaba en Nadine Heredia. Entonces, vamos a hacerle un té de tías, ¿no? Todas las highlights del Perú, vamos acá, vamos a ponerle una diseñadora también de acá, de los nuestros. Esta se la creyó y dijeron, este es el poder real. No. Y entonces, ahí iba, y mira a dónde nos ha llevado esto. No. Porque no hay convicciones democráticas, institucionales. Que no sabemos cómo van a hacer para poderse salvar. Oye, Fernando, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir, Julio. Gracias, Julio. Gracias a ti por no tomar la decisión. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por los cuatro sanduchitos. Por favor. Voy a llevarte todo. Por favor. La señorita que está... Perdón. Esa es tu cámara. Perdón. Mi página web es www.frenteesperanza.pe. Tengo Facebook. Fernando Olivera, político. Y ese es el fanpage. Twitter, @F Olivera, F mayúscula parece, Olivera. Y teléfono para consultas. 963-094-106. Les agradezco muchísimo. Fernando. Ya saben, no sabía y lee sin lentes. Nos vemos la semana, señores. ¿Cómo? ¿Sí?